Ataca Quilmes. Viene Batista, pica Parisi. Ganó la posición. Parisi va hasta el fondo. Engancha Parisi, define. De Quilmes, aparece Parisi, cara a cara con el arquero, metió el freno, definió bárbaro, gana Quilmes en el centenario, 1-0, la firma, Parisi. Extraordinaria jugada, ¿de quién? De Batista con Luna, en pared, se tienen que juntar, Batista y Luna, no se juntaban, primera vez que se juntan, Batista y Luna, pase a Parisi. Gol fenomenal del 7, con freno incluido, enganche, toquecito. Lo gana Quilmes, la punta cervecera. Se le abrió el arco al pampeano. Venía de marcar por Copa Argentina en el Beranger. El primero en esta temporada de la Primera Nacional para el ex hombre de Estudiantes. Explotó el banco de Franco. Y algunos no tenían fe, ¿no? De que iba a haber goles. Siempre tuve fe. ¿Sabe usted que yo tenía fe en usted?